Y uno de los temas que también debería preocupar a los intendentes de toda la zona del Alto Valle, teniendo en cuenta que el río recorre, por supuesto, la mayoría de los municipios de nuestra zona, no solamente el Río Negro, el Neuquén y el Limay, es justamente saber qué está pasando con nuestros ríos y por qué estamos tirando tantos elementos. No me cuento justamente entre los que tiran, pero en forma generalizada es así. Hay una gran cantidad de basura en costas y también en niveles del cauce de los ríos, por eso es que tanto voluntarios como personal de Defensa Civil del municipio realizaron una limpieza utilizando canoas. Veníamos con un par de canoas, en la actividad que desarrollamos hoy, veníamos juntando, como pueden observar, cerca de media tonelada de basura hemos podido rejuntar y la hemos subido a las canoas y hemos venido en una ardua tarea por el río, que nos tocó un poquito de viento y nos complicó un poquitito. Bueno, participa el voluntariado en una primera actividad. ¿Cuántos son los inscriptos hasta el momento? Hasta el momento hay inscriptos 250 personas. Esto cabe recordar que el miércoles de la semana que viene a las 18 horas en el Palacio Municipal vamos a tener una gran reunión donde vamos a explicar el alcance del voluntariado, y el sábado próximo comenzaríamos con los cursos del voluntariado. Bien, el primer voluntariado anotado y ya está participando en esa actividad. Sí, bueno, la idea era cuidar así el medio ambiente, los ríos, porque la gente no tiene conciencia de esto, y entonces tiran muchas porquerías como bolsa de nylon, botellas de plástico, que es lo que más estaría perjudicando al medio ambiente. Y después, como podrán ver, hay mucha chatarra, todo eso, la gente había que con los cursos que los van a ir dando, vamos a poder mejorar un poco la situación del medio ambiente y bueno, y esa era la idea.